Muy buenos días. El miércoles pasado, en esta universidad, el grupo de jóvenes universitarios ACABAT organizó un acto para hablar de Europa que los fascistas intolerantes, miembros de sindicatos juveniles de esta universidad, intentaron impedir, actuando de forma violenta, intentando acallar a aquellos que querían expresarse libremente, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a organizar actos en esta universidad que es de todos. Hoy queremos decirles desde aquí un mensaje muy claro, y es que no nos van a callar, ni aquí, ni en la universidad, ni en las calles, ni en las plazas, ni en el Parlamento, ni en ningún rincón de Cataluña. Por eso hoy quiero anunciarles que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos que ocurrieron el miércoles pasado aquí, para que se investiguen y para que se analice quiénes estaban detrás de instigar ese tipo de actos violentos. Sabemos que hay organizaciones implicadas, como es el caso de Arran, como es el caso de la CUP, instigados por uno de los diputados del grupo parlamentario de la CUP, y nosotros queremos denunciar esos hechos. Pero también queremos denunciar la pasividad por parte del rectorado y del equipo de gobierno de esta universidad, que mira para otro lado cuando ocurren estos hechos violentos, cuando los organizan los jóvenes constitucionalistas para defender la convivencia, la libertad y la democracia. Decirles que nuevamente no nos van a callar y que vamos a insistir en hacer todo tipo de actos en los que expresemos nuestra voluntad de convivencia, nuestra voluntad de unir a la gente y de defender la democracia. No podemos mirar para otro lado cuando existen estos actos de intolerancia. Hoy mismo esperamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condene los actos que se produjeron ayer en Rentería. Basta de tolerancia con los intolerantes, basta de tolerancia con los intolerantes, con los que quieren impedir que nos expresemos en libertad. Es necesario echar a Sánchez del Gobierno, que, como vemos una vez más, mira para otro lado cuando estos grupos radicales ponen en tela de juicio la posibilidad de hablar en libertad en cualquier rincón de España, como pasó el miércoles pasado en esta universidad, como pasó ayer en el pueblo de Rentería, en donde nuestra candidata a eurodiputada Maite Pagaza fue nuevamente increpada, en donde nuestro presidente Albert Rivera intentó expresarse en libertad e intentaron silenciarlo. Decirles que esperamos que actúen contra estos grupos intolerantes, esperamos un escrito de condena o una expresión de condena por parte del presidente del Gobierno, y decirles que nosotros vamos a trabajar para que Albert Rivera sea presidente del Gobierno y acabe con estas situaciones de intolerancia. Queremos que sea presidente del Gobierno para que nadie intente silenciarnos, y no nos van a impedir que vayamos a ningún rincón de Cataluña, ni en la universidad, ni en las plazas, ni en el Parlamento, ni tampoco nos van a impedir que vayamos a ningún rincón de España para expresarnos libremente. Queremos y salimos a ganar las elecciones, como lo hicimos en Cataluña el 21 de diciembre y como lo hicimos también en Andalucía, echando al PSOE después de 40 años de gobiernos socialistas. Ha dicho que va a poner en conocimiento de la Fiscalía. ¿Van a presentar una denuncia o va a pedir que se investigue? No, en este momento la denuncia está presentada ante la Fiscalía para que se investiguen estos hechos que ocurrieron en la universidad el pasado miércoles. Son hechos gravísimos en los que se intentó impedir que jóvenes constitucionalistas se expresaran en libertad. Es una vulneración clara de sus derechos fundamentales, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de reunión. Son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y no podemos tolerar que en ningún rincón de Cataluña, y mucho menos en la universidad, que es el templo de las ideas y del conocimiento, se intenta impedir la libertad de expresión de jóvenes simplemente porque piensan diferentes. Esto no es el patrimonio de los independentistas y no vamos a permitir que se nos intente silenciar y que se nos intente callar. No nos van a callar. Hablando usted de Arran y de la CUP, ¿tienen indicios de quién podría estar detrás? Sí, tenemos pruebas clarísimas de tweets instigando a la participación, a enfrentarse a los Mossos, a intentar impedir la celebración de ese acto por parte de personas que forman parte del grupo parlamentario de la CUP. Allí está expresado en la denuncia y esperamos que la Fiscalía ponga en marcha la investigación correspondiente. ¿Cree que esto podría incurrir en un delito de odio? Bueno, está claro que es un delito instigado por el odio y por la discriminación, intentando silenciar a los que piensan diferente. Que hay detrás un delito de odio, para nosotros hay indicios claros de que así es, y por lo tanto por eso pedimos a la Fiscalía que lo investigue y que realice las acciones oportunas. La Junta Electoral de Barcelona también ha determinado que se retiren, que se quiten de aquí los carteles, símbolos independentistas, pero sigan por aquí. No sé si van a hacer algo al respecto también. Bueno, pues nosotros insistimos siempre en que los espacios públicos son de todos y mucho más en el caso de la universidad, ¿no? Y por lo tanto debe respetarse esa pluralidad de ideas y debe respetarse el que haya personas que piensen diferente. Esto no puede ser patrimonio de los independentistas, de los sindicatos de los independentistas que invaden el espacio público con su
su propaganda amarilla, mientras el presidente del gobierno mira para otro lado y dice que en Cataluña hay normalidad democrática. Nosotros lo que queremos es trabajar precisamente por esa normalidad democrática y vamos a pedir nuevamente a la Junta Electoral que quite toda la simbología independentista que hay en los espacios públicos. Lo llevamos pidiendo desde que se inició la campaña electoral, incluso en periodo preelectoral, y evidentemente nosotros hoy, si podemos, contribuiremos a quitar de esta universidad toda la propaganda separatista que podamos. ¿Cree que tendría que haber un llamamiento a todos los partidos también independentistas a que se eviten este tipo de acoso? Bueno, yo creo que el uso de la violencia debería ser algo que no debería permitirse en ningún caso y que ningún partido político, sea de la ideología que sea, puede tener en sus métodos de acción política, ¿no? Nosotros condenamos absolutamente todo tipo de violencia y esperamos también que los demás condenen la violencia cuando se produce contra nuestras sedes, contra nuestros militantes, contra nuestros candidatos y también cuando se produce contra cualquier otra persona simplemente por el hecho de pensar diferente. Eso es absolutamente intolerancia provocada por los totalitarios que quieren establecer un discurso único y quieren negar el derecho a expresarse libremente a todo aquel que no piensa como ellos, y nosotros no estamos dispuestos a tolerarlo. Lo denunciaremos, se produzca donde se produzca. Hoy es aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero lo haremos allá donde se produzca, en cualquier rincón de Cataluña o en cualquier rincón de España. ¿Qué reaccionarían distintos si fueran ellos los acosados, en el caso de Podemos, que critica a los que se presentan en este tipo de sitios, en Rentería? Bueno, está claro que cuando se produce contra ellos siempre salen con expresiones de condena, ¿no? Pero yo creo que deberían empatizar también cuando se produce con los demás, porque hasta este momento no hemos visto ningún tipo de condena, como digo, por parte del presidente del gobierno, ni tampoco por parte de otros partidos políticos que también están en campaña, y por lo tanto esperamos que la condena a estos actos violentos y que la violencia no sea la excusa para actuar en ningún ámbito político ni en ningún ámbito de la vida en general. Ha dicho que van a llevar o han llevado el asunto a Fiscalía. ¿Cree que va a ser la tónica en esta campaña electoral, después de lo que vimos también ayer en Rentería? Hoy la cosa aquí está más tranquila ya que no hay clases. No sé si esperan que sea esa la tónica. Bueno, nosotros lo que esperamos es celebrar una campaña electoral en una situación de normalidad, confrontando ideas, exponiendo propuestas y exponiendo programa sin intentar intimidar ni que nos intimiden a nadie, ¿no? Yo creo que una campaña electoral debe producirse en unos términos de normalidad, y por lo tanto el hecho de que se produzcan actos violentos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando alguien que no piensa como los separatistas pues lo intentan silenciar, o como ayer en Rentería, cuando personas como Sabater, Maite Pagaza o Albert Rivera van a hablar de libertad y de democracia y se les intenta silenciar, es porque no estamos en un sistema de normalidad o en una situación de normalidad, y por lo tanto yo le pido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que deje de mirar para otro lado, que condene estos hechos y que sobre todo ponga los medios y los recursos necesarios para que estas situaciones no se produzcan, y que deje de hablar de normalidad en Cataluña, porque los hechos que se produjeron el miércoles pasado en esta universidad no son de ningún tipo de normalidad, son absolutamente intolerables, propios de aquellas personas, de aquellos grupos fascistas y violentos que intentan intimidar y coaccionar a la gente que no piensa como ellos para callarlos, y eso nosotros no podemos tolerarlo.